Bienvenido Tailarianos, seguimos con el ciclo de plantas medicinales. Hoy le voy a hablar sobre el cambará o camará, pero casi todos acá, al menos acá en Uruguay, lo conocen como cambará. Es una planta de la familia de las Laganiaceae. Y el nombre científico de ella lo voy a leer porque si no es Butleja madagascarensis. Butleja. Bueno, acá tengo una hojita, si se ve ahí. Ahí la hojita. Ahí se enfoca. Ahí va. Bueno, es totalmente blanca y como aterciopelada, ¿no? Como acolchonadita. Y del otro lado totalmente lisa. Está muy marcada las nervaduras y los nervios de la planta, ¿no? Cuando la planta es joven, los tallos son así, bien peluditos y blancos. Y ya cuando ya la planta es un poco más viejita, los troncos ya son más leñosos, pero el totalmente liso. Ahora yo se los muestro. Bueno, su origen es de Madagascar. Mucha gente piensa que, porque estuve buscando por internet y vi que hay muchas cosas que han subido que piensan como que es de acá, de Latinoamérica, y no. La América del Sur no es, mucha gente dice la Patagonia tampoco. Su origen es de Madagascar. Quizá lo estén confundiendo con otra planta que en realidad es un árbol. Es camara, que es la lengua guaraní y es otra planta totalmente diferente. Por eso las plantas hay que buscarlas por los nombres originales, como butleja. Entonces ahí sí van a dar con la planta exacta, porque a veces los nombres se confunden. Pasó con otra planta que ya hice un video anterior, donde confundían la parietaria con el bledo. Son dos plantas que no tienen absolutamente nada que ver, ni se parecen en nada, ni las propiedades totalmente diferentes. E incluso el origen es totalmente diferente. Bueno, siguiendo con el cambará, las partes empleadas son las hojas. Es expectorante, calma la tos, digestivo, bueno, para todos los problemas respiratorios y de pecho, genial. Más ahora en esta época. Se prepara en decocción con una cucharada por litro de agua. Se hierve de 3 a 5 litros, de 3 a 5 minutos. Y se toma bien caliente, endulzado con miel. Eso es importante. Cuando endulcen algo, si lo van a endulzar, endulcenlo con miel. No lo endulcen con azúcar, porque el azúcar acidifica y no tiene el efecto que debería tener. O lo toman sin azúcar, sin nada, ningún tipo de edulcorante, o si lo quieren endulzar un poco, con miel. El tema es que la miel, cuando lo agregas en un té o algo, bueno, que ya saben, lo más probable es que se pierda el dulzor, ¿no? Porque básicamente la miel no es azúcar, tiene muchas enzimas, entonces al entrar en contacto con algo, con un líquido caliente, se pierden esas enzimas que le dan ese dulzor, ¿no? En fin, bueno, ahora vamos a ir un poquito a la planta. Vamos a mostrarle un poquito la plantita, cómo es. Acá está. Este es el cámara. Como verán, estas son las hojitas. Estas son las hojitas, así, acá vienen. Supuestamente no tolera el frío. Yo la he tenido el invierno y bárbaro, genial. Sí, se deshoja en invierno, sí. Quizá en el lugar original, que es más cálido, no, pero acá en invierno sí queda peladita. Pero sobrevive bien. Supuestamente no tolera las heladas, pero yo la he tenido sin ningún problema. Esta planta está pequeña, en realidad las hojas crecen el doble de grande. Las hojas son por lo menos
de acá hasta acá, digo, y son así de anchas. Lo que pasa es que esta planta es una planta pequeña que me la consigo con mi hermana. Y bueno, y acá tenemos el cambará. Para aquellos que no lo conocen, yo después voy a subir algunas miniaturas ahí de cómo es la flor. Y bueno, para mostrarles un poco cómo es el tema de la flor y da como un racimito. La flor es como un racimito de muchas flores pequeñas de color naranja. Pueden ser más amarillentas, otras no tanto, pero al menos la variedad que yo tengo es esa, la naranja. O un poco más amarilla en algunos casos. Algunos la conocen como planta de la mariposa, dice, bueno, en fin, no sé. Me parece que también es otra planta parecida, también es de la familia de la buteleja, pero ya una flor más violeta, ¿no? Bueno, era contarles un poco eso. Disculpen que no hemos estado subiendo videos porque hemos estado un poco complicado con algunos temas de salud, con los niños y demás, entonces, bueno, se ha hecho un poco complicada la cosa. Ya estamos retomando los videos de vueltas y bueno, como quien va la cosa, nos estaremos viendo en un próximo video. Y vamos a ver, quizá esté hablando un poco del cedrón. No he subido lo del bledo, está del amaranto o bledo, porque no he conseguido la planta y a mí me gusta mostrar, en la medida de lo posible, mostrar la planta en sí. En su hábitat natural. Tengo algunas plantitas, pero están muy pequeñas y no, por eso no lo he subido todavía. Estoy esperando que crezca un poco más la planta para poder mostrársela y que vean bien cuál es la diferencia entre el bledo, o sea, el amaranto bledo y la parietaria, que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, gente, sin más dilación, nos estamos viendo en un próximo video. Gracias. Thank you.